Damos por inaugurado oficialmente este viernes 14 de octubre de 2016. Hoy finaliza el juicio por el crimen de Javier Trogliero. Por la mañana el tribunal va a escuchar los alegatos y se prevé que por la tarde se haga la lectura de la sentencia. El ex juez federal Ricardo Lona está acusado de cometer irregularidades en la investigación por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, además de su participación en la causa por el homicidio del testigo Santiago Catalino Arredes y lesiones de Margarita Martínez de Leal, también testigo. Las industrias hemos caído en promedio 4,5% en lo que va del año. Esto te habla de que es una difícil situación y de que venimos arrastrando 4 años de caídas y de estancamiento. Así señaló el vocal de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, que participa en el coloquio de ideas. Inflación de 1,1%, la medición corresponde al mes de septiembre. Según el INDEC, hubo fuertes incrementos en indumentaria y alimentos. La tasa anual fue del 37%. Nuevo sistema de búsqueda. La policía ya no tardará 48 horas en comenzar a investigar la desaparición de una persona, sino que lo hará apenas reciba la denuncia. Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que presentó este nuevo sistema federal de búsqueda de personas extraviadas. Tu mamá te perseguía con la chancleta cuando te portabas mal. ¿Te comiste alguna penitencia por hablar de más? ¿Cómo educaban nuestras mamás y cómo educan las de ahora? Otro informe hilarante de Guillermo Krieger. Señoras y señores, vuelve a entrar a su estadio por segunda vez consecutiva. Bueno. Mañana juega el Cuervo. ¿Cómo va a formar el equipo de Rioja? ¿Cómo? Otra vez en casa, en un ratito los detalles. Bueno. Ya mismo se lo respondo. Dale. Espérame 5 minutos. Además, señoras y señores, vuelve Carlos Tevez para jugar con Boca. Carlito. 3 fechas ya pasaron. Ya pasaron. Vuelve Carlos Tevez para jugar contra Sarmiento el próximo domingo. Boca sin lugar a dudas lo necesita. A Carlos Tevez, que estará en la delantera. Todo eso y mucho más aquí en Salta Directo. Además, bueno, ayer vamos a conocer una velada, la pelea del año en el Nicolás Vitale, en la zona sur de la ciudad. Bueno, fue suspendida la velada. ¿Por qué? ¿Por qué? En un ratito te lo cuento.